¿Qué tal, amigos? Pues bueno, hoy Felipe Calderón tenía la oportunidad de oro en el programa de Ciro Gómez Leyva de hablar del tema que tanto, pues él supuestamente se ha interesado, la policía que él creó, que es la Policía Federal. Y este tipo acude, nada más y nada menos que con este hombre, Ciro Gómez Leyva, y empieza a platicar de la popularidad que le está dando Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, y de los medios nacionales que lo tienen a él como el gran líder de la Policía Federal. Una de las cosas que siempre dice, al igual que lo hizo Margarita Nadie Te Conoce Zavala, que por cierto, dice que Andrés Manuel es el enfermo del poder, él es enfermo del poder porque miren, ahora resulta que es ecologista, se metió en el tema del aeropuerto de Santa Lucía, ahora resulta que Felipe Calderón es humanista porque se mete en el tema de la Policía Federal, la Guardia Nacional, del respaldo de la seguridad pública de los ciudadanos cuando él generó la ola de violencia más terrible en la historia del México moderno. E inclusive Felipe Calderón, lo curioso, es que él llamó a esto daño colateral. En ningún momento se apiadó de las víctimas, de los inocentes que ante esta estúpida guerra en contra del crimen organizado, que ni siquiera la planeó bien, tuvo una estrategia o consolidó las bases de la economía mexicana como para que dijese, bueno, para que no existan criminales, pues que la gente que se mete a estos lugares porque pues no tiene cómo ganar dinero, pues que tengan sustento. Hubo excedentes petroleros con Calderón, tanto así que quiso justificarlo con una refinería, pero esa refinería en Tula Hidalgo pues solo puso la barda, pero sí se clavó un buen de lana. Entonces Felipe Calderón hoy sacó el cobre con Ciro Gómez Leyva porque empezó hablar de la popularidad que le dan, que tiene miedo Morena, Andrés Manuel López Obrador, y que Alfonso Durazo lo está catapultando a ser la única oposición con su partido México Nuevo. Lo curioso es que este partido político, a pesar de que Felipe Calderón tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter, solo le pidió al Instituto Nacional Electoral 250 mil. Ni siquiera el 10% de lo que tiene él en Twitter, que presume ser el panista más admirado de la historia, ni siquiera con eso ha logrado más del 3%. Y Felipe Calderón se va a meter con el Tren Maya, con todos los asuntos sabidos y por haber. Ahora resulta que está más interesado en México ahora que no es presidente que cuando lo fue. Le interesa el tema de ambiente, seguridad, tratados internacionales, llámese los aranceles, el TLC, el T-MEC, la G20. Calderón está más preocupado y ocupado hoy que en 2006. Increíble, ¿no? Es un hombre que le nació el amor por México ahora que extraña la silla presidencial. Para mí, señores, lo que hizo hoy con Ciro Gómez Leyva, que tuvo la oportunidad de apoyar a la Policía Federal, de exponer las demandas que tienen, que algunas son justas. Yo no digo que estén mal todos, porque como dicen, en la viña del Señor existe absolutamente todo tipo de personajes, buenos, malos, muy malos, peores, e inclusive gente que tú quisieras ignorar. Pero también hay gente buena, gente capaz, gente que tiene miedo de perder el empleo porque la Guardia Nacional solicita gente que tenga la capacidad física de emprender, llámense que un asaltante salga corriendo, que puedan alcanzarlo físicamente hablando, se requiere gente joven. No todos los policías federales son jóvenes, ya hay gente mayor, gente que teme porque los vayan a despedir y los dejen sin ninguna garantía. Esa es gente que vale la pena defender y que pudo Felipe Calderón hablar por esa gente, pero no lo hizo. Llevó agua a su molino. Su partido político, él quiere regresar al poder, es ser la oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puro ego, puro yo, Calderón, y yo hice esto y yo hice aquello. Y defender, como lo hizo en su momento supuestamente el medio ambiente con Santa Lucía, no lo hizo. Defender a los ciudadanos tampoco, e inclusive a los policías federales que lo quieren como líder sindical. Calderón no está dedicado al pueblo, no lo hizo ni cuando fue presidente de la República, que tuvo buenas cosas, por supuesto, como todos. Es como que me hablen de Vicente Fox, hubo un cambio, de que hubo un cambio, porque el régimen cambió y el PRI se tuvo que poner
a maquinar de que no siempre iba a estar en el poder. No hablo de que todos los presidentes hayan tenido siempre desaciertos. Sin embargo, hoy que pudo tener un acierto Felipe Calderón, hoy que pudo defender a quienes él creó, no lo hizo. Se enfocó en su partido político. Y entiéndanlo, cada vez que ustedes vean a Felipe Calderón en contra de Andrés Manuel, no crean que lo hace de a gratis, no crean que lo hace porque está muy consternado, sueña mal, tiene pesadillas por cómo nos va a ir a México. No es por eso, es porque está preocupado porque solo tiene 200 días para que pueda juntar los 250 mil afiliados y le den la oportunidad de este partido político nuevo, México Libre, que Margarita Zavala ni siquiera fue a la última, ni siquiera fue a la última, al último debate, porque no levantaba. Margarita Zavala, inclusive después de que termina la elección, el Instituto Nacional Electoral se da cuenta de que las firmas eran falsas. Hizo trampa para llegar a la presidencia Calderón, hizo trampa a su mujer para ser candidata independiente en la contienda 2018, y hoy Calderón se mete a todo tipo de temas aunque no tenga ni siquiera un poquito de vergüenza, porque la calidad moral que él tiene está por los suelos. No hay forma alguna de que Calderón tenga credibilidad. La credibilidad, señores, así como se gana, se pierde. Y un hombre que no se preocupó en un sexenio pasado, que ok, no hablemos del pasado, hablemos del hoy. Un hombre como Calderón que hoy no se ocupa del partido político que le dio la oportunidad, que es el PAN, que los estados más violentos del país son del PRI y del PAN, que por lo menos se ocupase hoy de criticar a los gobiernos panistas que todavía existen, o que se ocupara de preocuparse porque Marco Cortés está más como que metido en el tema de Venezuela que en el tema mexicano, y en el tema norteamericano que en el tema que le incumbe. En vez de señalar eso hoy, no hablemos del pasado, repito, para que no digan, es que los chairos puro del pasado. Bueno, ok, del presente. Que se ocupe de lo que realmente requiere su partido político, que es ser una verdadera oposición. Porque tienes que ser opositor inclusive a los panistas o priistas o a quien esté en el poder y decirles, esto está mal, esto que están haciendo no beneficia al pueblo. Porque toda la chinga, toda la carga se la quieren dejar a Andrés Manuel. Y los gobernadores que tienen sus propias policías, su propio presupuesto de miles de millones, no crean que les dan a gobernadores 500 millones, son miles de millones que se les da, no se ve, no hay calles nuevas, no hay infraestructura, llámese agua, electricidad, seguridad pública, policías estatales capacitados, con buen equipamiento, armamento, actualizaciones. Nada de eso, patrullas desgastadas, patrullas hechas chatarra, calles llenas de baches, todo lo quieren que lo haga el presidente Andrés Manuel, pues está canijo, no se puede de esa manera. Así que Felipe Calderón hoy perdió su oportunidad. Policías federales, Calderón solo los utilizó como una plataforma, como una catapulta a la popularidad por medio de un golpeteo al gobierno de Andrés Manuel. Y lo peor del caso es que ustedes quedan mal porque en sus peticiones dicen que no quieren presentar examen, que no quieren los psicométricos, que no quieren la vigilancia, y el que nada debe, nada teme. No hagas cosas buenas que parezcan malas, es por pura lógica. Si tú quieres ser inclusive guardaespaldas en una empresa particular, requieres de absoluta confianza, y eso se gana por medio de exámenes psicométricos, algunos prueba del polígrafo, tus antecedentes no penales, una serie de recomendaciones para darse cuenta de quién tú eres, porque vas a manejar un arma y no sabemos si tú eres amigo o enemigo. Se requiere absoluta confianza y para ello existe un procedimiento, tanto en el gobierno como en asuntos particulares. Necesariamente. Y no se les va a despedir si lo reprueban, no se les va a decir ya, valieron chetos, porque es igual que los maestros. Se les pone un examen para darse cuenta de qué tan preparados están. No significa que el policía federal que repruebe lo van a mandar a volar. No, simplemente no entra a la Guardia Nacional y lo instalan en otro rubro de seguridad pública.
No se les despide, no se les quita prestaciones, no se les baja el sueldo. Yo no sé por qué muchos de ustedes, antes de hacer este tipo de cosas, hubiesen expuesto sus problemas en redes sociales. La gente los iba a apapachar, a abrazar. Ustedes iban a defender a sus hijos, a nuestros familiares. Iban a cuidar de nosotros, los íbamos a apapachar, a abrazar. Las redes sociales exponer ante el presidente Andrés Manuel, llámese en la mañanera, en nuestros videos de YouTube, de Facebook, su problemática. Y Andrés Manuel es un hombre que escucha y ha echado reversa cuando hay una equivocación en su gobierno. Él lo ha dicho: soy humano, me equivoco, pero lo bueno es reparar el daño, darse cuenta de que algo está mal. Oye, ¿saben qué? ¿Cómo que las patrullas están echadas a perder? No, Alfonso Durazo, échale la mano a estos policías federales. ¿Cómo que este es el uniforme? ¿Está malo? Vamos a cambiárselos todo. ¿Cómo es posible que quieran despedir a estos chavos? No los van a despedir. Eso era lo que necesitaban. No que se ponen a hablar de cosas totalmente fuera de la realidad. Se quieren imponer con Felipe Calderón, que no tiene ni credibilidad, ni siquiera tiene calidad moral para señalar cosas injustas, que su gobierno fue un caos. ¿Cómo lo ponen de líder? Apenas pusieron a Calderón, se les vino abajo el movimiento. Eso es lo peor del caso. Eso es lo peor del caso. Pues señores, Calderón tuvo otra oportunidad, no lo hizo. Desaprovechó el espacio televisivo que obtuvo y en vez de defender la causa de los policías, fue a promocionar su partido político México Nuevo, que yo le digo que es un capricho y que no va a lograr las 250,000 afiliaciones. Que pasen un excelente día. Luego pasamos videos en YouTube. Recuerden, Campechaneando YouTube es esta página de Facebook, pero en YouTube tengo los videos en YouTube Campechaneando. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, que pasen una excelente tarde. Yo soy Campechaneando y los invito a ver mis otros videos.